se conviertan en hombres buenos, buena gente, y que se junten pronto, lo antes posible. Han pasado ya casi 4 años desde que Nacho Palau culminó su relación con el cantante Miguel Bosé. Durante todo ese tiempo se han venido enfrentando acciones judiciales, ya que Nacho está tratando de que se reconozca que los 4 niños son hermanos y así puedan crecer juntos como la familia que son. A pesar de que perdió el primer juicio, Palau afirma que sigue adelante insistiendo con el proceso legal. Cabe señalar que el escultor no quería hablar sobre la ruptura, pues estaba concentrado en el juicio. Es por eso que nos sorprendió que recientemente estuviera dispuesto a hablar de lo que pasó. ¿Has perdonado el daño que ha podido hacer Miguel? También en un reality show de España se desahogó sobre aquella relación en la que duró 26 años de convivencia y juntos estaban criando 4 hijos. Sí, no, y he estado con él 20 y tantos años, o sea, he estado más con él que con mi familia. Hay quienes dicen que Palau le dedicó su vida al cantante a tal punto que se olvidó de sus propios sueños y que ahora que se han separado, este anda como perdido en el limbo, o puede que esté despechado. Me vi desprotegido, estaba asustado, estaba que no entendía nada. Cuando se está en una relación a la que le entregas todo, no importa la causa de la ruptura o cuánto tiempo haya durado esa relación, siempre le va a doler más a quien haya entregado todo de sí mismo. Aparte, uno suele ver las señales, simplemente que no nos aferramos a la idea de que solo es cuestión de tiempo para que mejoren las cosas, y fue exactamente lo que le pasó al escultor. Ves venir y sabes cómo hay, pero no... Tú esperas que te protejan, ¿no? Que nunca acabe la cosa así, y sucedió de la manera que yo no entendía, me ha costado. Si los niños ya estaban viviendo juntos, ¿cómo es posible que Miguel Bosé los separe sin pensar en ellos? ¡Hey! Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. ¡Gracias por seguirnos!